canal Cocinando en Los Ángeles. Hoy tengo para ustedes espagueti verde, una receta deliciosa. Tenemos aquí, les voy a mostrar los ingredientes. Tenemos 2 libras de espagueti, 3 chiles verdes pasillas, unas 2 cucharadas de aceite, 2 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 4 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de consomé, un vaso de leche de vaca, una lata de leche evaporada y una taza de crema. Sal al gusto. Y por acá tenemos ya lista nuestra cazuela hirviendo para cocer el espagueti con agua. Bueno, continuemos. Ahorita vamos a poner a cocer nuestro espagueti. Pero primero le vamos a agregar al agua hirviendo el aceite para que no se pegue el espagueti. Luego sus hojitas de laurel y sus dientes de ajo. Enseguida vamos a agregar el espagueti poco a poco. Esta receta es muy buena y muy fácil. Así poco a poquito para que se vaya sumergiendo y remojando el espagueti. Ya ven cómo se va ablandando y ya se va metiendo al agua hervida. Este espagueti es muy bueno para acompañar cualquier guisado. Muy sabroso. Ya van a ver qué rico va a quedar. Ya casi, ya casi. Vamos a dejar que se cosa por una media hora. Y mientras vamos a dorar los chiles, asar los chiles verdes. Bueno, ya vamos a poner nuestros chilitos a asar para ganar tiempo. Nuestro espagueti aquí está ya cocinándose, miren, qué sabroso. Este espagueti no se tiene que dejar recocer, hay que estarlo revisando. Que esté nomás blandito, que se corte con la uña y sacarlo y colarlo para que no se nos despedace. Ya le puse la sal, ajo, hoja de laurel, su aceitito. El aceite es para que no se pegue el espagueti. Van a ver qué rico va a quedar. Estos chilitos que queden bien asaditos. Nuestros chilitos ya están asados, miren, ya es tiempo de ponerlos a que se suden dentro de una bolsita de plástico para quitarles luego el cuerito. Aquí los vamos a dejar un ratito listos. Aquí mi pasta ya está lavada con agua fría para que no se siga cociendo. Miren, la consistencia es así, que quede blandita pero que no se desbarate. Bueno, nuestros chilitos ya están listos, asaditos. Ahora le vamos a quitar la pielecita o cuerito, como le llamemos, para que queden bien peladitos. Miren.
para luego los vamos a hacer a moler. Todavía están un poco calientes, pero así es como se les quita, se pelan mejor. Sí, facilito se pelan, miren. Se les quita todo lo quemadito para que salga más sabrosa la espagueti. A ver, continuemos. Ahora vamos a, ya tengo aquí mi cazuela calientita, vamos a derretir la mantequilla. Pues ya está. Y en lo que se derrite, vamos a hacer la salsa. Vamos a poner nuestros chiles, ya están limpiecitos, sin piel. A que se muela. Aquí le vamos a agregar la leche. Leche de vaca. Leche evaporada. Consomé. Crema. Esto lo llevamos a moler. Vamos a darle una meneadita a nuestra mantequilla. Ahí va. Así va el proceso. Ahora esto lo llevamos a moler. Bueno, nuestra mantequilla ya está derretida. Lista para ponerle la salsa. Para ganar tiempo, yo ya la estoy calentando aquí. Esta es la salsa para luego incorporar el espagueti, pero tiene que estar hirviendo. Vamos a dejar que hierva para luego incorporar el espagueti. Bueno, nuestra salsa ya está hirviendo, ya está lista para incorporarle el espagueti. Vamos. Miren, qué delicia de espagueti sale. Esto sale sabroso. Este es muy bueno para una carnita asada. Unos bistecitos de pollo. Es un buen acompañamiento. Ya después de que hirvió bien, ya se apaga y ya está listo. Y ya la pueden guardar en el refrigerador para cualquier acompañamiento de bistecitos. Lo que ustedes quieran, se lleva con todo. Aquí ya nomás la vamos a dejar unos 5 minutitos que se concentre bien con la pasta. Y ya está lista. Háganla en la casa y verán que les va a gustar. Pues miren, como pueden ver, ya nuestro espagueti está listo, ya está hirviendo, ya lo podemos sacar del fuego. Y pues ahora vamos a probar. Ya está listo para probarlo. Vamos a servirnos. Miren, qué chula. Listo. Vamos a servir dos platos porque tenemos otra invitada especial. Aquí está listo. Y le vamos a poner un poquito de queso. Eso es opcional, si les gusta el quesito.
A nosotros nos gusta con queso parmesano, está delicioso. Bueno, para mi invitada, que es mi hija. Gracias, para ti. Vamos a probar. ¿Lista? ¿Qué tal te salió, mija? No, pues no lo he probado. Pues vamos a probar. Está bien bueno. No se deja probar. Ven. Bueno, ya probamos, ya vimos que salió riquísimo. Y ahora les invito a que nos sigan viendo nuestros videos, que los compartan, que se suscriban. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Hasta la próxima receta.